como pretendíamos que fuera esta, que fuera un poco apremiante en los últimos días, la hemos hecho una jornada, pues es algo que a mí me llena de alegría, es algo que no tiene letras, para un pueblo sacra que todos tenemos mucho que darle todavía. Así es que adelante, volvemos. Pues muchos de los conocimientos que día a día podemos tener y adquirir. Aquí lo que como país nos ha criticado mucho es el poco hábito que tenemos de lectura, y ahora más con tanto pues, tecnología del internet, de la computadora, ¿no? Creo que la lectura es algo de los cuales los principios que no debemos perder, de los que debemos de seguir fomentando. Y bueno, parte de estas acciones que el día de hoy estamos llevando a cabo es precisamente por eso. Y qué mejor poder leer de los orígenes y de lo que es la vida de nuestra ciudad de Reynosa en este aniversario 264. Vamos a dar inicio. Estamos leyendo de lo que es el libro humano. Reynosa es un municipio del estado, bordeado en su parte norte por el río Bravo o Grande del Norte, que a su vez es límite entre México con los Estados Unidos. Colinda por el oriente con el municipio de Río Bravo y por el poniente con el de Gustavo Díaz Ordaz, formando parte ambos originalmente del territorio de Reynosa, mientras que por el sur colinda con el municipio de Méndez y el estado de Nuevo León. Situado en el punto de contacto entre la frontera costera del Golfo de México y las llanuras de Norteamérica, el territorio de Reynosa es un suave plano inclinado hacia el mar, de alrededor de un centenar de metros de altura, con una cota máxima de 240 metros sobre el nivel del mar en la loma de la Laguna, una prolongación del pequeño complejo orográfico de la Sierra de Famorales y la Sierra. El río Bravo es el rasgo natural más destacado de Reynosa, siendo una de las corrientes fluviales más importantes del planeta, tanto por su longitud de 2.200 kilómetros como por el significado geopolítico al construir la línea de contacto entre la primera potencia mundial y los países hispanoparlantes de América. Se origina de los desviados de las montañas rocollosas, en las cordilleras de San Juan y Sangre de Cristo Rangel, estado de Colorado. Atraviesa después de norte a sur Nuevo México y toca la República Mexicana en Ciudad Juárez. A la vez que gira al sureste y atraviesa el cañón de Cajoncitos. En Ojinaga recibe al río Conchos y enseguida cruza las prolongaciones de la Sierra Madre Oriental y luego forma la presa de la Amistad. A Tamaulipas penetra por Nuevo Laredo y aguas abajo entra en la presa Falcón. Ya en Reynosa, la presa derivadora de Saldúa regula las caudales en beneficio de la agricultura y de ahí sigue su curso sin interrupciones hasta el Golfo de México, formando una bocana que en tiempos antiguos era una amplia delta. Antes de las modificaciones del entorno natural hechas por el hombre con fines agrícolas o para abrir áreas de pastoreo, el municipio de Reynosa estaba cubierto por un monte de mezquite y por el llamado matorral espinoso tamaulipeco. La sábana o monte mezquite es el paisaje más característico del noreste del país y constituye una formación de árboles y arbustos del género Prosopis, a los que se asocian otras especies, entre ellas el huizache y el ébano. Por su parte, el matorral tamaulipeco es una comunidad arbustiva de fisionomía xerofísica que abarca también extensas porciones del noreste y del sur de Texas, siendo una vegetación de transición entre las zonas áridas de Norteamérica y las selvas de climas más húmedos, que la vertiente de Tamaulipas tiene una clara frontera climática y ecológica a nivel del trópico de Cáncer. A esta cubierta vegetal y posición geográfica de Reynosa le corresponde un clima extremoso, con veranos calientes y otoños templados, que es cuando ocurren las lluvias traídas por los vientos aliciosos del Golfo de México. Mientras que en los inviernos hay bajas temperaturas y heladas ocasionales, dependiendo de los famosos nortes, frentes polares que por oleadas se presentan durante la estación. Por cuanto a la geografía humana, las principales características de Reynosa es el acelerado desarrollo urbano contemporáneo, que la ha convertido en una de las ciudades más importantes de la frontera norte de México. De hecho, forma ya una zona conurbada con Río Bravo, en cuyo intermedio crece uno de los sectores
de la planta industrial maquiladora y a donde confluye el nuevo puente internacional Reynosa. Ubica la presencia humana entre 10 y 20 mil años migratorios provenientes de Asia durante el Pleistoceno, cuando el casquete polar tendió un puente de hielo con América en el estrecho de Bering. Tales grupos primitivos subsistían de recolectar los recursos de un ambiente entonces húmedo y frío, aprovechando cuando la ocasión lo permitía. La megalofauna de ese periodo, como el mamut y el bisonte. La cultura humana primitiva encontró en el río Bravo los medios para asegurar la supervivencia de pequeñas bandas que deambulaban por sus riberas dedicadas a la caza, la pesca y la recolección. Una vez que el clima varió e hizo sucumbir a los grandes mamíferos, de acuerdo a la clasificación arqueológica, este patrón de vida se denomina cazadores de fauna mayor y certificó por la elaboración de puntas de proyectil conocidas como clovis y polchón. La evidencia lítica de esta etapa ha sido localizada en el área de la Presa de la Amistad, una continuidad geográfica hasta el espacio circundante a la Presa Falcón. Hacia el 7000 a.C. aumentó paulatinamente la población de los primitivos cazadores-recolectores. Un milenio más tarde, una nueva etapa cultural y el predominio de un clima más seco y caliente. Condados de Hidalgo y Star, Texas, dicha etapa configuró dos unidades cultural, estado de Tamaulipas y del norte de México. En las inmediaciones de comercio con áreas tan retiradas como la Huasteca, teniendo a los cementerios localizados en sitios como Floyd Mormons, al norte de Huntington, y Ayala, en la cercanía.